pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Empezamos una semana prometedora, una semana ilusionante, una semana en la que el Real Sporting de Gijón puede acabar en descenso a Segunda División B. En este vídeo principalmente hablaremos de nuestro showman particular, el señor Little Tower, pero antes de nada, antes de empezar yo aquí a raguear fuertemente, haremos una reacción a sus últimas declaraciones, bueno, daré mi opinión, ya sabéis cómo va esto, tengo que tocar algunos puntos interesantes. El primero, tenemos en Instagram un vídeo que subí, ¿vale? Es una perla que saqué de un antiguo vídeo, una canción que compuse especialmente para nuestro querido showman particular. Lo podéis ver en mi Instagram. Lo segundo, dar la bienvenida a la gente que está llegando al canal. Muchos de vosotros ni siquiera sabréis lo que es el Sporting, seguro, ¿vale? Seguro que apuesto vida a que muchos de vosotros no sabréis ni lo que es el Real Sporting de Gijón, y por eso también haré una breve introducción luego al equipo. Y quiero también, pues, aclararos que el último postpartido muchos de vosotros no os avisó o no os lo dejó ver porque me lo marcaron como mayores de 18 años, ¿vale? O sea, un postpartido hablando del Sporting Tenerife para mayores de 18 años, porque bueno, el robot primero detectó que eso era contenido poniéndolo a la altura de lo que viene siendo el cine de, pues lo puso ahí, solicitó una revisión manual y una persona humana dijo: hermano, esto es demasiado duro, esto es demasiado tenso, así que para más 18. Sorry. Y eso, que muchísima gente que llegó nueva al canal, quiero pediros un like por todos vosotros, ¿vale? Déjate un like por ti mismo, o sea, el like que sea por ti y por la gente nueva. Y por mí ya, luego si eso es secundario, pero principalmente por vosotros. A ver si reventamos este vídeo. Y ahora voy a hacer rápidamente una introducción que nos sitúe en lo que es el Sporting ahora mismo, ¿vale? Vamos a tirar hacia los años casi 80, 90 por ahí, cuando el Sporting, bueno, estaba en primera, competía en Europa, hasta que llegó Fernández padre, ¿vale? Voy a haceros lo que viene siendo para que pilléis ahí conceptos. Vosotros seguro que visteis El Padrino, y si no lo visteis, os recomiendo que la veáis, ¿vale? Pues ya sabéis que estaba El Padrino y luego, pues, heredó todo su imperio el hijo. Pues esto es lo mismo. Llegó Fernández padre, secuestró legalmente al Sporting, haciéndose con las acciones, pues, a precio de comedia, hubo ahí salseos con el ayuntamiento, tal y cual. Bueno, total, que se hizo dueño y señor del Sporting, aprovechó para hacer sus business. Tenéis un vídeo en YouTube donde, bueno, podemos ver cómo compraba partidos, cómo amañaba movidas, bueno, hacía sus negocios ahí, ¿eh? En los años 90, en el año 2000, por ahí hizo sus negociucos ahí, bueno, una cosa que viene siendo jugar un poco con los sentimientos de la gente, pero bueno, es a lo que te digo, con dulzura. Hasta que consiguió algo muy muy difícil, que fue descender al Sporting con un récord, 13 puntos en una temporada, ridículo absoluto, todavía sigue ahí, bien marcado. Nunca ningún equipo consiguió superar ese récord de bajar con menos de 13 puntos a Segunda División. Estamos orgullosos de tener ese récord, de ser el puto hazme reír de la Primera División Española. No pasa nada, asumimos. Bajamos a Segunda, estuvimos 10 años en Segunda mamando duro, hasta que llegó un señorín con un bigote que se llamaba Manolo Preciado, que nos salvó primero de bajar a Segunda B y luego nos consiguió devolver a Primera División. Una cosa muy, muy, muy top. Total, que después de estar en Primera División, ahí incluso conseguimos ganar al Real Madrid de Mourinho en el Bernabéu. Bueno, una cosa de locos, pues volvimos a bajar a Segunda División. ¿Por qué? Pues porque seguía gobernando el mismo, ¿de acuerdo? Que, bueno, después dejó su legado a lo que viene siendo su hijo, Junior. Se jaló un buen marrón y tuvo que, básicamente, tapar todos los chanchullos que hizo su viejo y que, bueno, evidentemente le salió bastante guay porque todavía están ahí, así que la cosa le salió bastante guay. Volvimos a mamar Segunda División y llegó Abelardo, que subió a Primera División de nuevo al equipo, y era o subir o desaparecer, para que os hagáis una idea de cómo estaba económicamente el equipo. Es más, no se pudo fichar, hubo que tirar de la cantera. Bueno, total, conseguimos volver a Primera, y en cuanto se pudo volver a fichar, pues se volvió a destrozar todo y volvimos a caer a Segunda. Y después de ese descenso a Segunda, estamos en la etapa actual, la llegada de Torrecilla, que es, bueno, el gran showman, ya sabéis cómo va la movida. Tenéis vídeos en el canal, ¿eh? Vosotros buscad Elopi23 Torrecilla y tenéis vídeos ahí para entreteneros un poco. Primer año, segundo año, y este es su tercer año, ¿vale? Lleva tres entrenadores en tres años, no sé cuantísimos fichajes, pam, pam, vende muy bien, lo que queráis, sobre todo humo, humo lo vende que flipáis. Y hoy hizo declaraciones porque el Sporting, como todos sabéis, que lo podéis ver en la clasificación, estamos en una situación un pelín delicada, coqueteando con el descenso a Segunda B, una temporada que se presumía ilusionante con la llegada de Manu García, de Borja, de Javi Fuego, pues estamos dando torcidita por Segunda División. Y entonces, pues, el viernes perdimos en casa. Y ahora ya estamos situados, ¿vale? Estamos situados. El viernes perdimos en casa, el sábado se esperaba, pues, o bien una destitución, o unas declaraciones, o algo. No pasó nada el sábado, no pasó nada el domingo, la gente nerviosísima, la gente atacadísima por redes sociales y por todos los sitios, y llegamos a hoy lunes, que sí que es cierto que salió Little Tower, ¿vale? Salió a dar la cara Little Tower, y ahora vamos a reaccionar, y voy a ir parándolo y comentándolo,
todo lo que fue comentando Totiu Torrecilla, ¿vale? Vamos a ir por partes. Le pongo los cascos para que no haya el eco doble de la reproducción de aquí, ¿vale? Vamos a empezar a ver el vídeo y vamos comentando. Bueno, Miguel, ¿cómo está la situación? No sé si nos puedes confirmar si sigue en el cargo José Alberto. No, la situación es que el llamar a José Alberto es para hablar conjuntamente con él, tanto el presidente como yo, de la preocupación que existe no solo en el Consejo, sino en todo el club, por la dinámica del equipo y vale. Mostrarle todo nuestro apoyo, mostrarle toda nuestra energía, transmitirle fuerza, invitarle a ser un entrenador con una alta determinación hacia la plantilla y eluda responsabilidades, que él tiene la suya, por supuesto la mía es máxima, pero la plantilla también tiene su responsabilidad y lo que pedimos es esa máxima exigencia para este momento y que bueno, que la plantilla demuestre hablando en el campo y hablando en los entrenamientos todo lo que tiene esta plantilla. ¿Visteis los dardos, no? Dos dardos a la plantilla, un dardo a José Alberto, un dardo a sí mismo, pero bueno, un dardín. Que te pinches un poco ahí, en plan, para que salga la gotina sangre y digas tú, ¡oh, mira cómo me hizo aquí en el hombro! Venga, empezamos por el baile. Vienen aquí a decir tu tío que estuvo hablando con José Alberto para transmitirle toda su energía, toda su fuerza, toda su historia. Bueno, durante el fin de semana, ¿vale? Durante el fin de semana, los medios de Gijón y, bueno, pues algún WhatsApp que me llegó a mí también, hablaron muy, muy, muy mucho de muchos entrenadores, de muchos, ¿vale? O sea, que hubo llamáis a Muñiz, que hubo llamáis a Oltra, que hubo llamáis a Abelardo, a Francisco, a Jukic, bueno, sonaron no sé cuantísimos entrenadores, ¿vale? En dos días, sábado y domingo. Claro, evidentemente, ninguno aceptó las condiciones que pondría Stimen para venir. O bueno, Esti o Fernández, porque yo quiero poner un pequeño paréntesis aquí y poner en duda la credibilidad que tenga este tío ya en cuanto a toma de decisiones, ¿vale? En cuanto a toma de decisiones, porque claro, yo entiendo que si tenemos un consejo tan sabio, estará viendo que este pavo, hostia, este vende más humo que, vamos, te vende hielo a un esquimal si hace falta. Pero bueno, básicamente, el fin de semana hubo negociaciones, hubo llamadas, hubo 100.000 stories para buscar un sustituto para José Alberto, para destituir a José Alberto, no lo encontraron y entonces sale por la vertiente de que ratifiquen a José Alberto, que le dan toda su energía. ¿Qué remedio te queda, Pin? ¿Qué remedio te queda? Si básicamente nadie quiere coger esto, ¿quién va? ¿Qué vas a decir? ¿Estás aquí puesto, crack, porque no hay nadie que quiera cogerlo? ¿Qué crees? ¿Que él no lo sabrá o que no será la idea? Creo yo, vamos, no sé. Si está viendo que estáis ahí, básicamente, llamando a todos los entrenadores, que todos os dicen que no, y al final, pues tiene que quedarse él, dirá, ya, claro, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O me pagues y me eches, o me dejes aquí hasta que alguno quiera coger esto. ¿Sabes lo que te digo? Bueno. Vamos a seguir. Por supuesto. Se va a sentar, no hay ni principio ni final. O sea, no hay ningún ultimátum. No hay ninguna situación que lleve a dudar de este proyecto. Es un proyecto en el que hubo un consenso social. No solo un consenso deportivo, un consenso estructural, sino un consenso social. Un proyecto en el que hemos podido conseguir convencer a gente de que vuelva al Sporting. Uh-huh. Un proyecto en el que se ha mostrado ilusionada la afición, se ha mostrado ilusionado todo el mundo. Ahora vamos a romper el proyecto, ¿no? Ahora lo que hay que demostrar es todo el mundo que ha apoyado este proyecto desde lo social, desde la grada, pues se muestre su unidad al proyecto. Y es en lo que ahora mismo apelamos, a la unidad, a que todos vayamos empujando hacia lo positivo y hacia no romper y desunir, que es lo más sencillo en cuanto una situación y una dinámica como la que tenemos suele ocurrir. Pausa. Desde lo social, tres veces lo dijo en este minutín que pusimos de vídeo, lo social. Básicamente, no hay que ser muy inteligente, que está diciendo, literalmente, vosotros pusisteis a José Alberto, ahora os jodéis y os lo coméis. Es la traducción que yo, vamos, sin ser un Einstein de la vida, interpreto. Desde lo social, desde la afición, ¿eh? Sí, con el consenso de la directiva y tal, ¿dónde quedó aquello de fui yo a picar a la puerta de Javier y le dije, tenemos el entrenador que necesitamos en Mareo? Bueno, ahora ya, desde lo social, que la gente lo pedía. Querido Torrecilla, hijo, si hicieseis les cosas desde lo social, ni tú estarías aquí, ni el consejo estaría aquí, ni Javierín estaría aquí.
¿vale? Porque lo social pide que se pire esta lacra que tenemos en el Sporting, ¿vale? O hacemos caso para todo, o no hacemos caso para nada, o hacemos caso para lo que nos interesa, o cuando hay que echar balones fuera, pedimos a lo social. Claro, no te jode. Lo normal de aquella era que pidiésemos a José Alberto. Y si ahora José Alberto, básicamente, el pobre hombre, no da con la tecla, o no llega capaz de sacar esto adelante porque no tenga lo que él necesita, como por ejemplo un delantero centro que no falle todas las ocasiones de gol, pues entonces entiendo que tendrás que dar una vuelta. Y vuelvo a repetir, lo más barato y cambiar el entrenador, barato entre comillas. No vas a echar a 10 jugadores y traer otros 10, que oye, a lo mismo es un hacha y el transfer market en el mercado de invierno funciona como la hostia, que yo no lo sé, porque tú y es fino como el alambre. Lo mismo nos traes de Diu aquí, qué sé yo, recuperas a Ronaldinho Gaucho del Barça, y lo traes aquí. Pero bueno, permíteme que lo ponga en duda. Lo social, me quedo con lo social. La gente manda, el pueblo manda. Hacemos lo que quiera el Coliseo Romano llamado el Molinón. Vale, vale, seguimos. No hay ninguna valoración, no hay ninguna valoración en cuanto al cambio de entrenador. La valoración es, vamos a sentarnos con José Alberto, vamos a mostrarle nuestra preocupación, vamos a mostrarle que estamos en una dinámica peligrosa y vamos a mostrarle energía y sobre todo que la José, estamos preocupados. Asuma también su responsabilidad. Si el equipo pierde el sábado, no hablamos, no hablamos de, hostia, de situaciones que no está ahora mismo en nuestras manos. Nuestra mano está gestionar esta semana. Es una semana complicada, una semana que venimos otra vez de perder en casa y gestionamos nuestra semana. La semana que viene será otra semana. Lo que ocurra en Anduba, ¿lo sabe alguien? Nadie lo sabe. Lo que sí creo que ya sabe el cuerpo técnico lo que tiene que preparar para mañana, para el entrenamiento, y lo que tiene que trabajar esta semana para ganar y hacer un partido bueno en Anduba. Es lo único que nos tiene que preocupar. Miguel, ¿cómo le habéis visto a él? Ahora muy bien, bien, muy bien, muy bien. Sin ninguna duda. Muy bien, tiene que estar alegre de la hostia. Mucha entereza, mucha energía. Está. ¿Cómo va a estar el pobre hombre? Responsabilizado. Estuviste todo el fin de semana buscando el sustituto. La situación que estamos viviendo, y sobre todo agradecido también a que sigamos manteniendo la confianza en él. Sobre todo, José Alberto está agradecido de que tengamos confianza en él. Ya. Tendrá que ir todos los días al despacho a picarte y decirte: oye, Little, bro, muchas gracias, tío, por no votarme. Muchas gracias por no llegar a un acuerdo con ningún otro entrenador durante el fin de semana para lo que viene siendo lárgame de aquí. Muchas gracias, tío. Y es todo detalles, tío. Nadie te quiso venir para acá, entonces yo doy tres gracias porque nadie quiso venir para acá y entonces yo sigo. En ningún momento. Lo que hemos valorado es tener 48 horas de reflexión, 48 horas de calma, 48 horas de cada uno en el lugar que esté, analizar con cabeza fría esta situación. Y lo que nos lleva ahora es empujar y trabajar esta semana para hacer que el equipo compita al máximo nivel, como ha hecho en partidos que también lo he visto nosotros. 48 horas de Chile, hermano, que la cosa tampoco es tan grave. Estamos rozando el descenso con segunda B cuando teníamos que estar luchando por el ascenso, pero me tomo mis 48 horas de calma. Mira, lo primero, no hubo 48 horas de calma, hubo 48 horas de aquí, de WhatsApp y de email, hubo 48 horas de salseo del bueno, pero bueno, vamos a comprarte que tuviste 48 horas pensando, reflexionando en por qué, bueno, no sé, hiciste fichajes que no te hacían falta durante 3 años, o yo qué sé, cualquier movida que nos quieras vender, yo te lo compro. Imagino que es un análisis profundo, pero ¿por dónde pasan las soluciones? Las soluciones pasan porque la plantilla también asuma su responsabilidad. ¡Pum! ¡Hostia, la plantilla! Las soluciones pasan por unidad. Creo que es una palabra que tenemos que ponerla como lo máximo para que esto cambie y sobre todo una prueba para todos, una prueba para si hay un entorno una que aprueba esta llegada de este entrenador. ¡Pum! Si hay un consenso social. ¡Pum! Consenso social. No ahora cuando ahí. Una persona está señalada o un proyecto está señalado, vamos a buscar culpables y vamos a ver si saliendo gente y entrando gente que nueva se va a solucionar esto. No, vamos a buscar la solución primero en casa. Y en casa, cuando una familia ve que hay riesgo de desunión, la familia pelea porque la familia siga unida. Pues lo que tenemos que pelear porque sigamos unidos en la familia que hemos formado desde verano con este proyecto. A estas alturas, ¿estamos? Gracias a vosotros. ¿Estamos? Ya mejor. Coge, están preguntando y dicen, ¿estamos?
Venga, muchas gracias. Y el mejor dice, estamos, venga, hasta luego. O sea, no deja preguntar a la peña. Otra vez, la gente aprobó esta situación, esta decisión, ahora que no se revele la gente y que no proteste, porque claro, fue decisión del populacho, hubo votaciones. Vuelvo a repetir lo mismo, si las decisiones les tomamos nosotros desde la grada, no tendrías que estar ni tú, ni el consejo, ni el presidente. Con lo cual, no me vendas humo. Y entonces, incluso dándole una vuelta más, me estás diciendo que estás tú ahí, cobrando un dinero para hacer lo que digamos nosotros. Hostia, tío, pues páganos algo, loco, una cervecina o algo, si vas a hacer lo que te digamos, hermano. Tienes aquí todo el consejo, social, y mientras tanto, el consejo de verdad, el que cobra duro también ahí, pues, oye, Little, ¿qué hacemos? Espera, voy a preguntar en el molinón a ver qué hacemos. Al final, hacéis lo que decimos nosotros, pero vosotros tenéis los billets. ¿Estás diciéndome eso? Porque a mí no me cuadra mucho esta teoría tuya de lo social, y lo... Total, que todo tío otra vez nos vende la moto, otra vez nos quiere hacer pasar por mongoles. Tragaremos, porque somos así, lo que viene siendo la afición del Sporting. Estamos ahora ya anestesiaos, ¿vale? La palabra sería anestesiaos, diría como indiferencia, como que ya nos da igual, esto ya no hay quien lo levante, vaya puta mierda, estos son unos mangantes, no sé qué, que tomen por culo y tal. Pero luego, pues al final, los que lo sufrimos somos nosotros, que somos los que estamos enfadados y que somos los que nos raya la cabeza cuando los vemos perder, y los que estamos todo el puto día pendientes de a ver si pasa esto, a ver si pasa lo otro, a ver si ganamos, a ver si no nos metemos en descenso. Y bueno, pues esto, el final más lógico ahora mismo sería un descenso a segunda B, que esto explote por todos los sitios, y luego ya veríamos cómo hacemos aquí para levantar la movida, a ver qué torrecilla nos viene a sacar de ahí abajo cuando no haya pasta y cuando no podamos fichar Manus García, que bueno, vamos a ver el tema. De nuevo, Manu García viene aquí por lo que viene. No penséis que podemos fichar un Manu García al año, ¿vale? Es más, no creo que podamos siquiera retener a Manu García otro año, pero eso ya es opinión mía. Sé que es un vídeo de la hostia, sé que es un vídeo muy largo, sé que es una chapa cojonuda, pero yo lo que hay, empieza la semana, os prometí que hablaría de ello en cuanto se supiese algo. Esta semana sigue José Alberto, de corazón, ojalá pueda ganar en Anduba, porque ye lo mejor para todos, ¿vale? Que gane en Anduba ye lo mejor para todos. Para no meternos ahí abajo, estaremos ahí, iré a esta Miranda de Ebro. No sé lo que pasará, no sé si durante la semana pegará un cambio todo esto y Torrecilla, pues, después de ratificar a José Alberto, lo echa y trae a otro. No sé qué va a pasar, no sé si colocará al Notas en sí que tiene ahí de topo en el staff. No sabemos qué va a hacer, porque esto es el gran show. Coge el gorro, mete la mano, saca un conejo y magia, borrás. Te la meto hasta atrás.